PandaPopRadio.com. Sí, bueno. Sí, bueno. Bien, bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estás? Bien, mira aquí. Ah. ¿Y dónde dejaste el pueblo? Le pregunto una cosa y no me responde. Pedrito, ¿no me escuchas bien, Pedro? A ver, probando. Sí, ya te escucho, ahora sí, ya. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, gracias. Qué buena onda, platícame de qué parte de Kentucky nos acompañas. Se llama Frankfort, Kentucky. Se llama en Frankfort. Estados Unidos. Órale, ¿y cuánto tiempo llevas ahí en Frankfort, Kentucky? Ya voy a cumplir 6 años. 6 añitos, ¿y eres originario de dónde? De Veracruz. De Veracruz, guau, wow, bonito, ¿de qué parte de Veracruz? Del puerto, de Jalapa. Hay un lugar que se llama Tlacotalpan. Ah, de Tlacotalpan, Veracruz. Sí, o sea que allá nací, estuve 3 años y me fui para, ahora sí que me llevaron para el Estado de México. Ajá. Y allá viví como 13 años. ¿Y luego? Y pues ya de ahí, ya de ahí me vine para acá. ¿A qué edad llegaste allá a Kentucky? Me llevaron para mí. ¿Perdón? ¿A qué edad llegaste a Kentucky, Pedro? Yo ya cumplí 17, tenía yo 16. Ah, pues bien, morro. Tengo 22. No, pues y déjate ya estás. Que me vine por porque me junté allá en Veracruz. ¿Cómo? O sea, vine con mi... ¿Te fuiste huyendo del amor o qué? ¿O de la vida? No, mira, es que lo que pasa que falleció, pues te digo, yo vivía allá, así que yo vivía allá en el Estado de México. Uh-huh. Y falleció mi abuelito en Veracruz. Uh-huh. Y para que mi abuelita no se quedara sola, pues mi papá estaba acá en Estados Unidos. Habló mi papá con mi mamá para que me dejaran allá con mi abuelita, para que no se sintiera sola, ¿no? Órale. Y pues sí. Y ya me fui a Veracruz nada más como 5 o 6 meses, ya luego me junté. O sea que te mandaron así como mascotita, ¿no? Para que no estuviera sola la vieja. Ahora le mándale al perrito y para que le... Oye, pero yo bueno, entonces... Sí, entonces, vas ahí a vivir con la abuela, ¿y a quién conoces y cómo te enredas con la mujer? Pues, sí, ahora sí que en el velorio de mi abuelito, pues, subió una muchacha, ahora ya después a los días, fui yo para el parque, pues ahí la conocí, y ya empezamos, y lo que pasa que así que me junté con ella porque como no nos dejaban ser novios, a ella ya se la querían llevar a otro lado a vivir. Y pues para que no se la llevaran, pues a mí se me hizo fácil, ¿no? Pues yo tenía, te digo, pues mi papá estaba acá y pues mi papá tiene una casa allá en Veracruz. Ajá. Y pues se me hizo fácil, ¿no? Pues yo vivo allá en la casa, ya tengo casa, ¿no? Me la traigo ya. Y luego pues me junté con ella. Nos tuvimos que juntar ya, así que ya se vino para mi casa. Y pues estuvimos escondidos como unos 3 días, no salíamos a ningún lado. Oye, no, ya a mí me... ¿Para qué salían, compadre? Pues a esa edad. Estamos hablando que ¿qué edad tenías, Pedrito? Cuando me platicas esta pues, etapa. Tenía yo 15 y ella 14, imagínate. Uy, compadre, ya me imagino lo que tenían que echarles era agua. Oye, ¿y te llevaste a la muchachona ya a Kentucky o la dejaste aquí en Veracruz? Sí, mira, nos venimos juntos. Ya tenemos dos niñas. Pues claro, pues con dos hijas, claro que juntos, pues, si no, ¿cómo? Por separado, pues no. Oye, ¿y qué se siente tener a una mujer tan autóctona, veracruzana, indita, prietita y todo allá en Estados Unidos? ¿Qué te, pues no quererla cambiar por una americana, ¿no? Pues sí, mi rey. ¿Cuánto tiempo ya llevan juntos entonces tu vieja y tú? Pues ya llevamos como 7 años, Guri, 7 años, porque solamente estuve como medio año juntado allá. Y pues ya con mi papá, ahora sí que se cansó de andarme mandando dinero. Me dijo, no, pues mejor te pago el pasaje y te vienes para acá o que trabajes.
Y ya, ya trabajas allá, ya están tus hijos, ya está tu vieja buena onda. Platícame la bromita para quién, Pedro. Se la voy a hacer a mi mamá, que está allá en el Estado de México. ¿Cómo se llama ella? Silvia. Silvia. Y bueno, el tiempo que llevas en Estados Unidos, ¿no la has visto? Sí, no la he visto. ¿Y qué bromita para Chivis, para tu mamá? Pues le quiero decir que es que mira, hace como 2 meses fui a un baile de calibre 50. Ajá. Pero mi mamá subió una foto en el estado de WhatsApp de una muchacha, ¿verdad? Y mi mamá luego me preguntó que quién era esa tipa, y pues yo le dije que no, pues es una amiga, ¿no? Y dice, no, pues cuidadito, me dice, porque tú vas así que si vas al baile, me hizo así que pues respeta a tu esposa, respeta a tu familia, ¿no? Y desde ahí se te vino la idea, condenado. Ajá, sí, desde ahí, pues ya, y ahorita, pues, que ya pasaron como 2 meses, pues se me ocurre ahorita decirle que no, pues que la muchacha de, pues así que la que había yo subido ese día, pues había yo tenido algo con ella, y pues, es que no sé cómo decirle, si le voy a decir que está embarazada, ¿verdad? Pero no sé si estaría más bien decirle que, pues sí, que está embarazada, pero que ella es menor de edad y que pues su papá, su papá me quiere echar pues la policía, ¿verdad? Porque ya ves que aquí. O sea que le dejaste ir la calibre 50. Sí, sí, ¿eh? Ok, entonces, a ver, está bueno. Entonces, supuestamente es menor de edad. El papá. Ajá, que te hagas pasar tú por el papá. Que por decir que que puede que la muchacha, pues, como vive cerca de aquí, que se vino, ahora sí que vino aquí a mi casa y pues. No sé si me marcó y vino aquí a mi casa. Y ya sé, papá. No, ya sé. No, ahorita no vas a estar en tu casa. Le estás buscando y le tienes que hablar porque estás buscando un espacio para poder explicar la situación. Te fuiste al baile del calibre 50, conociste a la morrita, menor de edad, hiciste tus travesuras y está pastelita. Pero el papá te está presionando a que tú cumplas, porque al igual que en México, tener a una mujer e hija de familia y menor de edad te puedes meter en cuestiones legales. Resulta que esta mujer, ¿qué nombre le ponemos a la ratita menor de edad? Cristina, órale, ya está. Resulta que Cristina y el papá, que se llama Carlos, no saben que eres casado, güey. No saben. Y obviamente tu esposa vive allá. Entonces, tú ya le dijiste al suegro que te vas a regresar a México, cosa que es mentira. Pero sí vas a cumplir, pero lo que necesitas es, mientras arreglas toda tu situación de regresar a México y todo, como ella está en etapa de embarazo, ya hablaste supuestamente con la mamá y Cristina antes de ver a México, porque te vas a ir a vivir a México con su hija. Le tienes que explicar todo para que tu mamá te haga la balona de que ella hable con el señor Carlos y diga, sí, señor, buenas noches. Primero, para ver si ella te ayuda y cumple y te tapa de que eres casado. No, la chingada. Por eso es lo que tienes que lograr, ¿ok? Eso, de eso se trata la broma, a ver si realmente te tapa de que eres casado. Y segundo, que hable con Don Carlos y con Don Carlos y le diga, sí, cómo no, aquí yo acepto a su hija. Pues cómo no, mi nuera, pues va a ser abuelo. Entonces pídele y suplícale que bajo ninguna circunstancia le vaya a decir a Carlos y a Cristina, al menos por ahora, de que eres casado, porque independientemente de que te tengas un problema y te manden al tambo, te van a poner una madrina, güey. O sea que, por decir que Cristina también, así que no sepa, justamente ella no sabe que estoy casado. Pues sí, no sabe nadie. Ya se lo vas a decir, pero ya hasta que esté en México, ya hasta que esté lejos. Ok. ¿Sí me entendiste bien, baboso, o no? Sí. Órale, vamos a ver qué tan buen poder de convencimiento tienes con mamá y a ver si tu mamá sería...
por amor, obviamente, y por las circunstancias, a negar y a cubrir que tienes, pues, familia, que tienes mujer y que tienes hijos. Esto va a ser interesante. Marcamos las bromas en el Panda Show. Hola, ¿qué tal? Soy Consuelo Duval y le mando un saludo y un beso a todo el auditorio del Panda Show. Bromas. 25 de julio, 15 después de la hora. Transmitiendo desde Radio Centro. Échale. Nerviosón, papá, ¿eh? Tienes que darle la explicación acá y estás nerviosón. Porque estás en el cuarto aledaño a donde está don Carlos y Cristina. Ay, no contesta mamá. ¿Dónde está mamá? Mamá vive en el Estado de México, comentaste, ¿verdad? Sí. ¿No estará dormida? No, le mandé un mensaje ahorita, ¿qué estaba haciendo? Pues no sé qué esté haciendo, pero... pero esperando tu llamada, creo que no. Ha de estar haciendo otras cositas. ¿Vive con quién tu mamá? Vive con mis hermanos y su marido. ¿Y el marido no es tu papá? No, no. Más a mi favor. También tengo un número de casa. A ver, échamelo. Bueno. ¿Qué haces, mamá? Ah, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué haces? Nada. Aquí estaba yo limpiando un sillón. No. ¿Qué pasó? Ay, mamá, es que... no, pues es que tengo un problema. ¿Y eso? Pues sí, pues no, así que pues yo lo voy a decir, pero pues también necesito que, pues así que me apoye, ¿no? Pues no sé qué hacer. Ay, Pedro, ¿de qué me hablas, hijo? ¿Me espantas? ¿Qué pasó? No, pues no me espantes, sino por decir que no es nada del otro mundo. No, pues es que se acuerda que fui hace como 2 meses al baile de calibre 50. Ajá. Y pues no sé si se acuerda también que vio que había yo subido a una muchacha en el ¿cómo se llama? En el WhatsApp, en el estado, en el WhatsApp. Uh-huh. Bueno, pues. Ah. Pues sí, pues es que. Pues. No sé, que no sé cómo decirle. Pues me metí con ella. ¿Y luego? Y pues es que apenas me dijo que es que está embarazada. Mamá, es Pedro, en serio. Ay, no, Pedro. ¿Por qué haces eso, hijo? Por lo menos, ¿por qué no te cuidaste? Pues sí, pero ahorita el problema es de que para colmo, pues como no, todavía no cumple los 18, pues su papá, por decir, ella no sabe que estoy casado, y su papá tampoco, y pues hace rato, no, y pues hace rato, pues me dijo su papá que ahora sí que si no quiero meterme en problemas, que pues ahora sí que, pues que le cumpla yo a su hija. Solo me pide eso, dice que pues si me voy a ser responsable, podría decir que pues que no le va a avisar a la policía, ¿verdad? Porque si le avisa a la policía, pues imagínese, aquí es un delito muy grande esto también. Va a tener problemas con la policía. ¿Por qué no piensas en lo que, Pedro? Pues, ¿por qué no piensas en las niñas? No sé si... ¿Por qué? Tú te enojas conmigo por lo que yo te digo, hijo. Pero no se me hace justo, Pedro. En serio, hijo. Yo sé que estás metido en un pedo. Y acuérdate que todo lo que hacemos, todo tiene un porqué. No, y pues yo quería...
porque pues yo le dije al señor que pues yo me iba a ir a México, pero nada más que me, ahora sí que me diera tiempo de arreglar las cosas. Y lo que pasa es que él me dijo que ahora sí que ella se va a ir primero a México, para que cuando yo me vaya a México, pues ahora sí que ella me va a estar esperando allá. Pero como le digo, pues que el señor pues de hecho pues está aquí, ¿verdad? Está aquí conmigo, y pues ahora estoy hablando con él, y como le digo yo, pues ahora sí que yo voy a tratar de cumplirle. Y pues él me dice que pues, necesita que pues yo le dije que no, pues voy a hablar con mi mamá, le digo, y para ver si ella puede, pues sí que le ayude allá, ¿me entiende? Yo le voy a mandar dinero para que le pues sí que le busque un apartamento o algo así, ¿me entiende? En lo que yo, pues yo hablo con Valeria y le digo yo, ahora sí que le explico yo todas las cosas, pero pues yo no creo que ella se entere ahorita. O sea, ¿por qué, Pedro? ¿Por qué? O sea, no manches, hijo. De verdad. ¿Cómo? ¿Cómo no piensas en las niñas? O sea, a mí me vale más lo que tú hagas. O sea, me duelen las niñas. O sea, imagínate el día de mañana que sepa Valeria. Bien, no, pues usted sabe que ahora sí que fue, pues, no sé, la calentura, ¿verdad? No sé. En ese momento, pues, no lo pensé. No sé qué me pasó. No sé cómo... ¿Cómo no, pues caer obviamente eso, lo hiciste, ¿sí? Porque ya no quieres a Valeria. Lo hiciste no quieres a Valeria. No, hijo. No, hijo. De verdad, o sea, siento bien feo lo que me estás diciendo, te lo juro. Como no te lo puedas imaginar. De pues verdad. Sí, pero pues ya que va a ser, pues decirle el bebé, pues también va a ser su nieto, igual que Charly. Pues sí, Pedro, pero no, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué haces eso, hijo? O sea, no manches, Pedro, ¿cómo haces cosas sin pensar, hijo? Ya tienes 22 años, Pedro. Aquí está el ¿Son? Señor, y pues le digo que el señor está, Pedro. Está medio molesto. Pedro. Y cuando ahora... termines la llamada con, me avisas, me tocas fuerte la puerta. Ahorita acaba de llegar, y pues ahora sí que él quiere hablar con usted para asegurarse que pues no le estoy mintiendo yo, y que ahora sí que le voy a ¿Y tú qué quieres que yo le diga al señor? ¿Que estás casado? No, pues que no le diga, pues cómo le va a decir si yo lo que no quiere es que le hable al policía o del otro, porque si sabe él que estoy casado, le va a hablar al policía. ¿Tú crees aquí, que tú no te merezcas eso? ¿Eh? Tú dime, ¿tú crees que no te merezcas eso? Pues que yo no sabía que ella era menor de edad, ¿yo cómo voy a saber? Por eso, o sea, tampoco te pusiste a pensar que le ibas a dejar embarazada, ¿no? ¿O no? Pues yo así que ayúdeme, pues no le diga a usted que estoy casado, así que hágame ese favor. O sea, ¿por qué me metes a mí en eso, Pedro? No manches, hijo, imagínate. Pues entonces, ¿con quién voy a contar? ¿Quiere que le diga a mi papá? Que no, Pedro, ¿por qué haces tantas pendejadas, hijo? O sea, ¿por qué? Sí, ¿por qué no te pusiste a pensar en las niñas? Escúcheme, es que el señor quiere hablar, es que ya viene el señor, es que el señor quiere hablar con usted porque quiere saber bien con quién va a llegar a México, Cristina, porque él quiere mandarla la otra semana. ¿Y a dónde va a llegar? Sí, ma, y pues es que el señor es de allá de Michoacán, y pues se ve el señor, pues así que, pues bien cabrón. No mames, Pedro, no. ¿Y entonces qué, me va a hablar o qué? Sí, pues ahorita viene, porque está ahí en el cuarto con ella. ¿A dónde estás tú? Dígale que está, pues, bueno, sí que ella va a estar bien, que va a llegar allá. Oye, ¿a dónde estás tú? Pues me salí, le digo, porque ando acá, ahora sí que vine a hablar con no, ellos. No, Pedro, no, en serio, de verdad, hijo. No, de verdad que yo pensé, de verdad, que tenía un hijo, de verdad, cabrón, pero no pendejo, ¿eh? Tomorrow is best. Mijo,
Ahí viene el señor, se lo voy a pasar, ¿sabe? Sí, señor, aquí le paso, sí, don Carlos, aquí le paso a mi mamá. Don Silvita, ¿verdad? Me dijiste que te llama. Sí. Buenas noches. Hola, señor, buenas noches, mucho gusto. Antes que nada, reciba un saludo por parte de la familia Blanco. Para mí... Muchas gracias. Para mí es un orgullo emparentar con alguien de México. Un muchacho trabajador, lo que es Pedrito. Sí, sí. La verdad que sí, estoy un poco encabronado, ¿verdad? Lo comprendo. Mi hija menor de edad, pero ya hemos tenido algunas pláticas, ya estuvimos espiliteando y bueno, pues al final Cristina lo quiere, ¿verdad? Menos de un año andar de relación y estuvieron hablando conmigo. Yo la verdad, pues estoy un poco triste, ¿verdad? Que mi hija se vaya a México, pero bueno, pues es lo mejor para todos. Exactamente, pero no, no se preocupe. Me presento, mi nombre es Carlos Zacarías Blanco, para servirle a Dios y a usted. Gracias. Nacido en Jiquilpa, Michoacán, venido a los Estados Unidos hace 28 años. Oh, y toda la vida por allá. No, oh, ya, no sabe cuánto extraño mi México, voy cada 2 años para allá. Porque la vida de doña Silvia es muy difícil acá en los Estados Unidos. Piensan que sí. Los que vivimos acá, pues nos la pasamos a toda madre y la verdad es que no. No, pues, no, yo digo que de todo se sufre, ¿no? Y luego, pues mi hija, la más pequeña, ¿verdad? Yo tengo 6 hijos. Cristina es la más pequeña y por más que se le habló y se le dijo, pues no la vayas a regar, mi hija, pues está embarazada. Lo bueno es que pues su hijo, buen muchacho, trabajador, como le decía. Y pues me dice que pues ya se va a regresar. Pues, o sea, pero pues, le digo, hay que... Yo ahorita se lo dije, estaba platicando con él, le digo, ahora sí que tienes que, con perdón de la palabra, chingarle más, porque... Ya viene una criatura que pues tiene que ver por ella. O pues por yo quería ponerme a sus órdenes, doña Silvia. Y platicar con usted porque pues está enminuado el Pedro que semana o la otra pues mi niña se vaya para México, para donde está usted. Sí, es lo que me comenta mi hijo. A mí me pone muy triste, pero pues quisiera platicar con usted allá, pues dónde la va a tener viviendo. Ponerme a sus órdenes también por lo que necesite de dinero. Pues no sé si me pueda platicar un poquito. ¿Quién es usted, la familia? Mire, o sea, yo por decir, yo se lo dije a mi hijo, o sea, yo estoy en toda la disposición de apoyarla a su hija. No tengo el gusto de conocerla y pues creo que vamos a ser familia porque pues viene un ser en camino y pues obviamente yo no la desampararía en nada, o sea, va a contar conmigo en lo que mi hijo llega, estaría conmigo en mi casa, le digo, no vivo en lujos y riquezas, pero... Yo la apoyo, o sea... Y usted dispense, pero ¿en qué parte de México es? Porque... Yo... Estoy en el Estado de México. Vivo por... No sé si haya escuchado por rumbo a Pachuca. Pachuca, Hidalgo. Entonces usted no vive en la capital, ahí en el Mexico City, ¿no? En el distrito, no, vivo en el estado.
Ah, y ahí, pues uno ve las noticias, pero ahí no roban ni asaltan ni nada de eso. Yo digo que en cualquier lado, de verdad, ¿eh? No me diga eso, mi Cristinita, y medio de todo. No, pero no se preocupe. Imagínese, yo tengo dos jovencitos. ¿Y con quién va a vivir mientras mi hija ahí? ¿Qué, la familia, quién o cómo? Nada más soy yo y mis dos pequeños. ¿Qué edad tienen esos pequeños? Mi niño tiene 14 años y mi niña tiene 12 años. Mi hija tiene 16. Oh, es una niña. Apenas le hicimos sus Sweet 16. No sé si sepa eso de los Sweet 16. No. Mire, acá, allá en México, bueno, cuando yo vivía allá y toda mi familia, pues son los 15 años, ¿verdad? Los 15. Oh, ya. Y acá en los Estados Unidos no se acostumbra eso de los 15 para las morras, ¿no? Hasta los 16. Sí, se les llaman Sweet 16. Eso, yeah. Que el... Así como traducidos como los dulces 16. A ver, que acá los gabachos son bien pinches mamones. Pues da otra sí. Cultura, ¿verdad? Otra cultura. Exactamente. Y bueno, pues maldito sea cuando ya el que se ponen al baile es el calibre 50. Y mire, yo estoy más calmado. Yo le voy a ser bien honesto y quiero que sepa y se entere por mí, ¿verdad? So... Yo la verdad sí me puse bien encabronado, pero bien. Con justa razón. Y la verdad, y aquí está su hijo. Y lo voy a decir de una vez, porque después no quiero chismes. Sí, sí, sí. Yo la verdad estuve a nada, a un milímetro. Estuve, yo creo que nada más porque Dios Padre y mi Cristina... Me detuvieron, ¿verdad? Pero estuve a punto de partirle su madre. Con el respeto que me merece, doña Silvia. Sí. No hay porque imagínese que de repente me entero y que mi niña, los 16, y pues un paisano mayor de edad y todo. Y yo nomás le dije, cumple. Lo bueno es que no es casado ni nada de eso porque ya hasta lo hubiera matado al cabrón. Pero me dijo no, y ya estuve platicando con él y pues ya me dijo que se va a regresar to back to Mexico, y que pues quiere ver para allá, y yo se lo quiero que lo sepa una vez por mí. Yo la verdad es que me puse acá en la tierra del coronel Sander, acá en Kentucky. Pues las cosas también no son así que ya tan tan fine, very good, no, usted se sufre, pero pues de menos uno puede ser en la calle y todo, y pues, yo creo que lo único se le ha contado a su hijo, lo único que se tiene que cuidar uno acá, es que no lo confundan con pollo, y se lo quieran llevar al Kentucky. Eso es lo único, pero de ahí en fuera, los problemas normales, ¿verdad? Todo eso. Pero, sí. Y a mí sí me pone muy de nervios y me angustia que eso, mi niña Cristina se vaya para México, tierra, ella nació acá, pero yo sé que las cosas están bien cabronas, y como decimos en mi pueblo y todo, yo se lo digo, la verdad es que me suda la cola, pero a mí ya me ha dicho Pedro... Que en 2 meses se va para mí. Por la cuestión del embarazo se tiene que ir para allá mi niña, si no después no va a poder ir. Y yo confío en Dios, en la Virgen de Guadalupe, en usted, en Pedro, que todo va a salir bien. Y de verdad me pongo a su disposición, como le dije, Carlos Zacarías Blanco y toda la familia Blanco está a su disposición. Lo que necesite, dinero, lo que necesite, apoyo a la familia. Mi familia vive en Jiquilpan, en Michoacán. Lo que necesite me pongo a sus pies, amable dama. Le agradezco en nombre de toda mi familia que reciba a mi niña. Y a usted le agradezco a Dios y bueno a Pedro que esté respondiendo como hombre. Así somos los mexicanos. Así somos. ¿Necesita que mañana le mande una feria? ¿Perdón? ¿Necesita que mañana le mande una feria? Sí,
No, no se preocupe, como para qué, no, ahora que ya tenga yo a su niña aquí, ya entonces ya será diferente. Ah, porque lo que sí le digo es que mi Cristinita es un poco delicada. Está acostumbrada a lo bueno. No sé, con respeto se lo digo, ¿verdad? No sé cómo sea su domicilio. Pero sí le va un poco de lata porque pues le gusta el steak, el chicken, el fish, bien preparado. Le gustan los vegetales. Está muy acostumbrada, le gusta todos los días comer su bacon potato así con mucha sweet cream. Y bueno, ya, y verá, por eso lo que necesite, dinero con todo gusto. Ok, muchas gracias, don Carlos. Pues le comunico a su hijo. Pronto iremos a México, después cuando se ponga de acuerdo Pedrito para lo de la boda. Me da mucho gusto saludarla. Dale un pinche abrazo como los mexicanos y así somos familia. Muchas gracias, don Carlos, igualmente. Dios me la bendiga. Igualmente, muchas gracias. Mijo, venga para acá, mijo. Chico, venga para acá. Abrazo, venga, mijo, venga. Quiero, cabrón. Gracias, don Carlos. Gracias. Dima. ¿Qué pasa? Espero que me marques mañana. Espero que me marques mañana, Pedro. Espero que me marques mañana. Mañana quiero hablar contigo muy seriamente. Dima, y puedo decir que pues yo lo que quiero es que me apoye. ¿Y ahora tú? ¿A quién se le cortó? ¿Se le cortó a él? ¿O a él se le cortó? Me recargo en la pared. Exactamente en la parte importante. Trolo, ya para cerrar la broma. Oiga, pero yo creo que la madre, mira más que buena madre, ¿eh? Apoyándola hasta el último momento. Aprovecho la pausa, 37 después de la hora. Está Pedro, ¿sabes algo de tu mamá o no? No, no me ha escrito ni nada. No, no me ha escrito. Oye, ¿por qué colgaste el teléfono? ¿Qué pasó en tu línea, tú? Oye, no, oye, se cortó. Oye, Pedro, tu mamá aguantó cumbia, no manches. Los dos pensábamos que no iba a aguantar cumbia. Sí, yo también pensaba lo mismo. Vámonos para el cierre, nos queda poco tiempo, Pedro. Vámonos para el cierre, tú ya te saliste, ya no estás con don Carlos. Ya más relajado, ajá. Mamá, no sabes, híjole. Gracias por ayudarme, ya viste cómo es el señor don Carlos Zacarías Blanco, ya viste cómo es. Pues después, mira, ahorita hay que sacar este problema y después vemos cómo salimos. Y quiero decirte lo más importante de todo y cerramos la bromita. ¿Listo? Marcamos las bromas aquí. Márcanos desde Estados Unidos. 1-800-987-0423. Porque ya no estás con don Carlos, ¿eh? Quiero escuchar qué te dice tu mamá, porque se está conteniendo. ¿Te está conteniendo? Sí. Ya saliste. Encima, ya vengo aquí, voy a decir que ya voy para la casa. Pedro, ¿qué vas a hacer con ese pedo, Pedro? No, ma, pues yo lo único que quiero es de que me apoye y ahora sí que... Pues sí, Pedro, ¿pero tú crees que puedes tapar el sol con un dedo? Pues lo único que, ahora sí que lo único que quiero es de que podría salir de aquí, porque si él sabe... Que estoy casado y por decir que sepa, pues me voy a echar al policía, ¿me entiendes? ¿Y aquí cuándo voy a salir de la cárcel aquí? Eso lo hubieras pensado antes, ¿sí? Imagínate, supuestamente tú dices que me quieres, hijo. ¿Mm? O sea, ¿tú crees que pensaste en eso? ¿Pensaste en tus hijas? No, pero es que usted no entiende que fue un momento de... No, sí entiendo. O sea, por eso... O sea, hay que pensar con la pinche cabeza de arriba, pero no con la pinche cabeza de abajo, no mames, hijo. ¿Mm? No manches, Pedro, ¿te imagínate en qué pinche pedísimo te metiste? ¿Eh? ¿En qué pedísimo pues, Dima, te metiste y en qué pinche pedo le quieres meter a mí?
Pues yo con quién voy a contar si no es con usted. Pues sí, Pedro, no mames, o sea, ¿tú crees que yo no siento que voy a perder a mis niñas? ¿Por qué no va a perder? ¿Pinches mamadas? ¿Cómo que por qué? ¿Tú crees que Valeria te va a perdonar eso? No mames, Pedro, no, de verdad me decepcionó, haces como no tienes idea, hijo. Sí, ma, y yo solamente quiero que me conteste algo. ¿Ma? ¿Qué quieres que te conteste? Que cómo se escucha el Panda Show, que es una broma, ma. ¡A toda máquina, macuarra! ¡A toda máquina, mantas, ¿Por qué no es un tonto, Pedro? Estás en las bromas del Panda Show. Hola, Chibi, soy el panda, ¿no es cierto? ¿Por qué me hacen eso? Pues nomás, pues. Es que tu hijo está allá desterrado en Kentucky y te quiso hacer esta bromita. No se vale. Dile por qué le hiciste la bromita a tu mamá, Pedro. Díselo. No, mamá, no se preocupe. Yo le hice la broma para que ahora sí que sepa que le extraño mucho y que pues, lo quiero ver, ¿verdad? Y que quiero que sepa que siempre estoy pensando en ustedes. Habla don Carlos con suegra, no se me agüite. Y siempre la familia Carlos, a nombre de Carlos Zacarías Blanco, estamos a sus órdenes. Aguántenme un segundito, señores, los vamos. ¿De verdad que tenía un hijo? ¿De verdad? Cabrón, pero no pendejo, ¿eh? Oh, tomorrow is best. Mijo, ¿qué habló? Ahí viene el señor, se lo voy a pasar, ¿sabe? Sí, señor, aquí le paso, sí, don Carlos, aquí le paso a mi mamá. Don Silvita, ¿verdad? Me dijiste que se llama. Sí. Buenas noches. Hola, señor, buenas noches, mucho gusto. Antes que nada, reciba un saludo por parte de la familia Blanco. Para mí... Muchas gracias. Para mí es un orgullo emparentar con alguien de México, un muchacho trabajador, lo que es Pedrito. Sí, La verdad que sí, estoy un poco encabronado, ¿verdad? Lo comprendo. Mi hija menor de edad, pero ya hemos tenido algunas pláticas, ya estuvimos espiliteando y bueno... Pues al final, Cristina, o lo quiere, ¿verdad? Menos de un año andar de relación y estuvieron hablando conmigo. Yo, la verdad, pues estoy un poco triste, ¿verdad? Que mi hija se vaya a México, pero, bueno, pues es lo mejor para todos. Exactamente, pero no se preocupe. Me presento, mi nombre es Carlos Zacarías Blanco, para servirle a Dios y a usted. Gracias. Nacido en Jiquilpa, Michoacán, venido a los Estados Unidos hace 28 años. Oh, y toda la vida por allá. Oh, ya, no sabe cuánto extraño mi México, voy cada 2 años para allá. Porque la vida doña Silvia es muy difícil acá en los Estados Unidos. Piensan que los que vivimos acá pues nos la pasamos a toda madre y la verdad que no. No, y... pues, no, yo digo que de todo se sufre, ¿no? Y luego pues mi hija la más pequeña, ¿verdad? Yo tengo 6 hijos. Cristina es la más pequeña y por más que se le habló y se le dijo, pues no la vayas a regar, mi hija, pues está embarazada. Lo bueno es que pues su hijo, buen muchacho, trabajador, como le decía, y pues me dice que pues ya se va a regresar. Por eso, o sea, pero pues le digo, hay que, yo ahorita se lo dije, estaba platicando con él, ahora sí que tienes que, con perdón de la palabra, chingarle más, porque ya viene una criatura que pues tiene que ver por ella. Pues yo quería ponerme a sus órdenes, doña Silvia, y platicar con usted porque pues está enminuado el Pedro que
semana o la otra, pues mi niña se vaya para México, para donde está usted. Sí, es lo que me comenta mi hijo. A mí me pone muy triste, pero pues quisiera platicar con usted allá, pues, ¿dónde la va a tener viviendo? Ponerme a sus órdenes también, por lo que necesite de dinero. Pues no sé si me pueda platicar un poquito. ¿Quién es usted, la familia? Mire, o sea, yo por decir, yo se lo dije a mi hijo, o sea, yo estoy en toda la disposición de apoyarla a su hija. No tengo el gusto de conocerla y pues creo que vamos a ser familia, porque pues viene un ser en camino y pues obviamente yo no la desampararía en nada. O sea, va a contar conmigo en lo que mi hijo llega. Estaría conmigo en mi casa. Como le digo, no vivo en lujos y riquezas, pero yo la apoyo, o sea. Y usted dispense, pero ¿en qué parte de México es? Porque yo estoy en el Estado de México. Vivo por, no sé si haya escuchado, por rumbo a Pachuca. Pachuca, Hidalgo. Entonces usted no vive en la capital, ahí en el Mexico City, ¿no? En el distrito, no, vivo en el estado. Y ahí, pues uno ve las noticias, pero ahí no roban ni asaltan ni nada de eso. Yo digo que en cualquier lado, de verdad, No me diga eso, mi Cristinita, y medio de todo. No, pero no se preocupe, imagínese, yo tengo dos jovencitos. ¿Y con quién va a vivir mientras mi hija ahí? ¿Qué, la familia, quién o cómo? Nada más soy yo y mis dos pequeños. ¿Qué edad tienen sus pequeños? Mi niño tiene 14 años y mi niña tiene 12 años. Mi hija tiene 16. Oye, es una niña. Apenas le hicimos sus Sweet 16. No sé si sepa eso de los Sweet 16. No. Mire, acá, allá en México, cuando yo vivía allá y toda mi familia, pues son los 15 años, ¿verdad? Los 15. Oh, ya. Y acá en los Estados Unidos no se acostumbra eso de los 15 para las morras, ¿no? Hasta los 16. Sí, se les llaman Sweet 16. Así como traducidos como los dulces 16. A ver, que acá los gabachos son bien pinches mamones. Pues da otra cultura, ¿verdad? Otra cultura. Exactamente. Y bueno, pues maldito sea cuando... ¿Quiere echar pues la policía, ¿verdad? Ya ves que aquí... O sea que le dejaste ir la calibre 50. Sí, ¿eh? Ok, entonces, a ver, está bueno. Entonces, supuestamente es menor de edad. El papá... Que te hagas pasar tú por el papá. Que por decir que, que puede que la muchacha, pues, como vive cerca de aquí, que se vino, ahora sí que vino aquí a mi casa y pues... No sé si que me marcó y vino aquí a mi casa. Y ya sé, papá. No, ya sé. No, ahorita no vas a estar en tu casa. Le estás buscando y le tienes que hablar porque estás buscando un espacio para poder explicar la situación. Te fuiste al baile del calibre 50, conociste a la morrita, menor de edad, hiciste tus travesuras y está pastelita. Pero el papá te está presionando a que tú cumplas. Porque al igual que en México, tener a una mujer e hija de familia y menor de edad, te puedes meter en cuestiones legales. Resulta que esta mujer, ¿qué nombre le ponemos a la ratita menor de edad? Cristina, órale, ahí está. Resulta que Cristina y el papá, que se llama Carlos... No saben que eres casado, güey. No saben. Y obviamente tu esposa vive allá. Entonces, tú ya le dijiste al suegro que te vas a regresar a México. Cosa que es mentira. Pero
sí vas a cumplir, pero lo que necesitas es, mientras arreglas toda tu situación de regresar a México y todo, como hoy está en etapa de embarazo, ya hablaste supuestamente con la mamá y Cristina antes de ver a México, porque te vas a ir a vivir a México con su hija. Le tienes que explicar todo para que tu mamá te haga la balona de que tú, de que ella hable con el señor Carlos y diga, sí señor, buenas noches. Primero para ver si ella te ayuda y cumple y te tapa de que eres casado. No, 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 la chingada. Por eso es lo que tienes que lograr, ¿ok? Eso, de eso se trata la broma, a ver si realmente te tapa de que eres casado. Y segundo, que hable con don Carlos y con don Carlos y le diga, sí, cómo no, aquí yo acepto a su hija. Pues cómo no, mi nuera, pues va a ser abuelo. Entonces pídele y suplícale que bajo ninguna circunstancia le vaya a decir a Carlos y a Cristina, al menos por ahora, de que eres casado, porque independientemente de que te tengas un problema y te manden al tambo, te van a poner una madrina, güey. O sea que, por decir que Cristina también, así que no sepa, justamente ella no sabe que estoy casado. Pues sí, no sabe nadie. Ya se lo vas a decir, pero ya hasta que esté en México, ya hasta que esté lejos. Ah, okay. ¿Sí me entendiste bien, baboso, o no? Sí. Órale, vamos a ver qué tan buen poder de convencimiento tienes con mamá, y a ver si tu mamá sería, por amor obviamente, y por las circunstancias, a negar y a cubrir que tienes, pues, familia, que tienes mujer y que tienes hijos. Esto va a ser interesante. Marcamos las bromas en el Panda Show. Hola, ¿qué tal? Soy Consuelo Duval y le mando un saludo y un beso a todo el auditorio del Panda Show. Bromas. 25 de julio, 15 después de la hora. Transmitiendo desde Radio Centro. Échale. Nerviosón, papá, ¿eh? Tienes que darle la explicación acá y estás nerviosón. Porque estás en el cuarto aledaño a donde está don Carlos y Cristina. Ay, no contesta mamá. ¿Dónde está mamá? Mamá vive en el Estado de México, comentaste, ¿verdad? Sí. ¿No estará dormida? No, le mandé un mensaje ahorita, ¿qué estaba haciendo? Pues no sé qué esté haciendo, pero... pero esperando tu llamada, creo que no. Ha de estar haciendo otras cositas. ¿Vive con quién tu mamá? Vive con mis hermanos y su marido. ¿Y el marido no es tu papá? No, no. Más a mi favor. También tengo un número de casa. A ver, échamelo. Bueno. ¿Qué haces, ma? Ah, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué haces? Nada. Aquí estaba yo limpiando un sillón. No. ¿Qué pasó? Ay, ma, es que... no, pues es que tengo un problema. ¿Y eso? Pues sí, pues no, así que pues yo lo voy a decir, pero pues también necesito que, pues así que me apoye, ¿no? Pues no sé qué hacer. Sí, Pedro, ¿de qué me hablas, hijo? ¿Me espantas? ¿Qué pasó? No, pues no me espantes, hijo, por decir que no es nada del otro mundo. No, pues es que te acuerdas que fui hace como 2 meses al baile de calibre 50. Ajá. Y pues no sé si se acuerda también que vio que había yo subido a una muchacha en el ¿cómo se llama? En el WhatsApp, en el estado del WhatsApp. Uh-huh. Bueno, pues. Ah. Pues sí, pues es que pues no sé cómo decirle. Pues me metí con ella. ¿Y luego? No, ya el que se pone en el baile es el calibre 50. Y... mire, yo estoy más calmado.
Yo le voy a ser bien honesto y quiero que sepa y se entere por mí, ¿verdad? So, yo la verdad sí me puse bien encabronado, pero bien. Con justa razón. Y la verdad, y aquí está su hijo. Y lo voy a decir de una vez porque después no quiero chismes. Sí. Yo la verdad estuve a nada, a un milímetro. Estuve, yo creo que nada más porque Dios Padre y mi Cristina me detuvieron, ¿verdad? Pero estuve a punto de partirle su madre. Con el respeto que me merece, doña Silvia. Sí. No, porque imagínese que de repente me entero y que mi niña, los 16, y pues un paisano mayor de edad y todo. Y yo nomás le dije, cumple. Lo bueno es que no es casado ni nada de eso, porque ya hasta lo hubiera matado al cabrón. Pero me dijo no, y ya estuve platicando con él y pues ya me dijo que se va a regresar to back to Mexico. Y que pues quiere ver para allá. Y yo se lo quiero que lo sepa una vez por mí. Yo la verdad es que me opuse acá en la tierra del coronel Sander, acá en Kentucky. Pues las cosas también no son así que ya están tan fine, very good, no, entonces se sufre, pero pues de menos uno puede salir a la calle y todo, y pues yo creo que lo único se le ha contado a su hijo, lo único que se tiene que cuidar uno acá es que no lo confundan con pollo y se lo quieran llevar al Kentucky. Eso es lo único, pero de ahí en fuera los problemas normales, ¿verdad? Todos son. Pero sí. Y a mí sí me pone muy nervios y me angustia que eso, mi niña Cristina se vaya para México, tierra, ella nació acá, pero yo sé que las cosas están bien cabronas. Y como decimos en mi pueblo y todo, yo se lo digo, la verdad es que me suda la cola. Pero a mí ya me ha dicho Pedro que en 2 meses se va para mí. Por la cuestión del embarazo se tiene que ir para allá mi niña, si no después no va a poder ir. Y yo confío en Dios, en la Virgen de Guadalupe, en usted, en Pedro, que todo va a salir bien. Y de verdad me pongo a su disposición, como le dije, Carlos Zacarías Blanco y toda la familia de Blanco está a su disposición. Lo que necesite, dinero, lo que necesite, apoyo a la familia. Mi familia vive en Jiquilpan, en Michoacán. Lo que necesite me pongo a sus pies, amable dama. Le agradezco en nombre de toda mi familia que reciba a mi niña. Y a usted le agradezco a Dios y bueno a Pedro que esté respondiendo como hombre. Así somos los mexicanos. Así somos. ¿Necesita que mañana le mande una feria? ¿Perdón? ¿Necesita que mañana le mande una feria? No se preocupe, como para qué, no, ahora que ya tenga yo a su niña aquí, ya entonces ya será diferente. Ah, porque lo que sí le digo es que mi Cristinita es un poco delicada, está acostumbrada a lo bueno. No sé, con respeto se lo digo, ¿verdad? No sé cómo sea su domicilio, pero sí le va un poco de lata porque, pues, le gusta el stick. El chicken, el fish, bien preparado, le gustan los vegetales, está muy acostumbrada, le gustó todos los días comer su bacon potato así con mucha sweet cream, y bueno, ya, y verá, por eso lo que necesite, dinero con todo gusto. Ok, muchas gracias, don Carlos. Pues le comunico a su hijo. Pronto iremos a México, después cuando se ponga de acuerdo Pedrito para lo de la boda. Me da mucho gusto saludarla, darle un pinche abrazo como los mexicanos, y sí somos familia. Muchas gracias, don Carlos, igualmente. Dios me la bendiga. Igualmente, muchas gracias. Mijo, venga para acá, mijo. Chico, venga para acá. Chabrazo, venga, mijo, venga. Quiero, cabrón. Gracias, don Carlos, gracias. ¿Qué pasa? Espero que me marques mañana.
Espero que me marques mañana, Pedro. Espero que me marques mañana. Mañana quiero hablar contigo muy seriamente. Sí, May, puedo decir que pues yo lo que quiero es que me apoye. No. ¿Y ahora tú? ¿A quién se le cortó? ¿Se le cortó a él? ¿O a él se le cortó? Me recargo en la pared. Exactamente en la parte importante. Trolo, ya para cerrar la broma. Oiga, pero yo creo que la madre, mira más que buena madre, ¿eh? Apoyándola hasta el último momento. Aprovecho la pausa, 37 después de la hora. Está Pedro. Pedro, ¿sabes algo de tu mamá o no? No, no me ha escrito ni nada. No, no me ha escrito. Oye, ¿por qué colgaste el teléfono? ¿Qué pasó en tu línea, tú? Oye, no, oye, se no. cortó. Oye, Pedro, tu mamá aguantó cumbia, no manches. Los dos pensábamos que no iba a aguantar cumbia. Sí, yo también pensaba lo vámonos mismo. Vámonos para el cierre. Nos queda poco tiempo, Pedro. Vámonos para el cierre. Tú ya te saliste, ya no estás con Don Carlos. Ya más relajado, ajá, mamá, no sabes. PandaPopRadio.com. Sí, bueno. Sí, bueno. Bien, bien. Qué bueno, Pedro. Qué bueno. ¿Cómo estás? Bien, mira aquí. Ah. ¿Y dónde dejaste el pueblo? Le pregunto una cosa y no me responde. Pedrito, ¿no me escuchas bien, Pedro? A ver, probando. Sí, ya te escucho, ahora sí, ya. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, gracias. Qué buena onda, platícame de qué parte de Kentucky nos acompañas. Se llama Frankfort, Kentucky. Se llama Frankfort. Órale, ¿y cuánto tiempo llevas ahí en Frankfort, Kentucky? Ya voy a cumplir 6 años. 6 añitos, ¿y eres originario de dónde? De Veracruz. De Veracruz, guau, wow, bonito, ¿de qué parte de Veracruz? Del puerto, de Jalapa. Hay un lugar que se llama Tlacotalpan. Ah, de Tlacotalpan, Veracruz. Y, o sea que allá nací, estuve 3 años y me fui para, ahora sí que me llevaron para el Estado de México. Ajá. Y allá viví como 13 años. ¿Y luego? Y pues ya de ahí, me vine para acá. ¿A qué edad llegaste ya a Kentucky? Me llevaron para mí. ¿Perdón? ¿A qué edad llegaste a Kentucky, Pedro? Yo ya cumplí 17, tenía yo 16. Ah, pues bien morro. Tengo 22. No, pues ya estás. Fíjate que me vine porque me junté allá en Veracruz. ¿Cómo? Ya vine conmigo. ¿Te fuiste huyendo del amor o qué? ¿O de la vida? No, mira, es que lo que pasa que falleció, pues te digo, yo vivía allá, así que yo vivía allá en el Estado de México. Uh-huh. Y falleció mi abuelito en Veracruz. Uh-huh. Y para que mi abuelita no se quedara sola, pues mi papá estaba acá en Estados Unidos. Habló mi papá con mi mamá para que me dejaran allá con mi abuelita, para que no se sintiera sola, ¿no? ¡Órale! Y pues sí, y ya me fui a Veracruz nada más como 5 o 6 meses, ya luego me junté. O sea que te mandaron así como mascotita, ¿no? Para que no estuviera sola la vieja. Órale, mándale al perrito y para que le... Oye, pero yo bueno, creo entonces... Sí, ¿eh? Entonces, vas ahí a vivir con la abuela, ¿y a quién conoces y cómo te enredas con la mujer? Pues, en el velorio de mi abuelito, pues, subía una muchacha, ahora ya después a los días, fui yo para el parque, pues ahí la conocí, y ya empezamos, y lo que pasa que me junté con ella porque como no nos dejaban ser novios, a ella ya se la querían llevar a otro lado a vivir, y pues para que no se la llevaran, pues a mí se me hizo fácil, ¿no? Pues yo tenía, te digo, pues mi papá estaba acá y pues mi papá tiene una casa allá en Veracruz. Ajá. Y pues se me hizo fácil, ¿no? Pues yo vivo allá en la casa, ya tengo casa, ¿no? Me la traigo ya. Y luego pues me junté con ella.
nos tuvimos que juntar ya, ahora sí que ya se vino para mi casa y pues estuvimos escondidos como unos 3 días, no salíamos a ningún lado. Oye, no, ya mime, ¿para qué salían, compadre? Pues a esa edad. Estamos hablando que ¿qué edad tenías, Pedrito? Cuando me platicas esta etapa. Pues tenía yo 15 y ella 14, imagínate. Uy, compadre, ya me imagino lo que tenían que echarles era agua. Oye, ¿y te llevaste a la muchachona ya aquí en Tokio o la dejaste aquí en Veracruz? Sí, mira, nos venimos juntos. Ya tenemos dos niñas. Pues claro, pues con dos hijas, claro que juntos, pues, si no, ¿cómo? Por separado, pues no. Oye, ¿y qué se siente tener a una mujer tan autóctona, veracruzana, indita, prietita y todo allá en Estados Unidos? ¿Qué te, pues quererla cambiar por una americana, ¿no? Pues sí, mi rey. ¿Cuánto tiempo ya llevan juntos entonces tu vieja y tú? Pues ya llevamos como 7 años, porque solamente tuve como medio año juntado allá. Y pues ya con mi papá, ahora sí que se cansó de andarme mandando dinero. Me dijo, no, pues mejor te pago el pasaje y te vienes para acá o que trabajes, porque... Y ya trabajas allá, ya están tus hijos, ya está tu vieja buena onda. Platícame la bromita, ¿para quién, Pedro? Se la voy a hacer a mi mamá, que está allá en el Estado de México. ¿Cómo se llama ella? Silvia. Silvia. Y bueno, el tiempo que llevas en Estados Unidos, ¿no la has visto? Sí, no la he visto. ¿Y qué bromita para Chivis, para tu mamá? Pues le quiero decir que es que mira, hace como 2 meses fui a un baile de calibre 50. Ajá. Pero mi mamá, subió una foto en el estado de WhatsApp de una muchacha, ¿verdad? Y mi mamá luego me preguntó que quién era esa tipa. Y pues yo le dije que no, pues es una amiga, ¿no? Y dice, no, pues cuidadito, me dice, porque pues te voy a decir que si vas al baile, me hizo así que por respeto a tu esposa, respeto a tu familia, ¿no? Pues, y desde ahí se te vino la idea, condenado. Ajá, sí, desde ahí, pues ya, y ahorita, pues, que ya pasaron como 2 meses, pues se me ocurre ahorita decirle que no, pues que la muchacha de, pues sí que la que había yo subido ese día, pues había yo tenido algo con ella y pues es que no sé cómo decirle, le voy a decir que está embarazada, ¿verdad? Pero no sé si estaría más bien decirle que pues sí que está embarazada, pero que ella es menor de edad y que pues su papá me... Y pues es que apenas me dijo que es que está embarazada. Mamá, es Pedro, en serio. Ay, no, Pedro. ¿Por qué haces eso, hijo? Por lo menos, ¿por qué no te cuidaste? Pues sí, pero ahorita el problema es de que para colmo, pues como no, todavía no cumple los 18, pues su papá, por decir, ella no sabe que estoy casado y su papá tampoco. Man, y Pedro, pues hace rato no, y pues hace rato pues me dijo su papá que ahora sí que si no quiero meterme en problemas, que pues ahora sí que pues que le cumpla yo a su hija. Solo me pide eso, dice que pues si me voy a ser responsable, podré decir que no le voy a avisar a la policía, ¿verdad? Porque si le avisa a la policía, pues imagínese, aquí es un delito muy grande esto también. Voy a tener problemas con la policía. ¿Por qué no piensas en las niñas, Pedro? ¿Por qué no piensas en las niñas? ¿Por qué? Tú te enojas conmigo por lo que yo te digo, hijo. Pero no se me hace justo, Pedro. En serio, hijo, yo sé que estás metido en un pedo. Y acuérdate que todo lo que hacemos, todo tiene un porqué. No, y pues yo quería, porque pues yo le dije al señor que pues yo me iba a ir a México, pero nada más que me diera tiempo de arreglar las cosas. Y lo que pasa es que él me dijo que ella se va a ir primero a México, para que cuando yo me vaya a México, pues ahora sí que ella me va a estar esperando allá.
como le digo, pues, que el señor, pues de hecho, pues está aquí, ¿verdad? Está aquí conmigo y pues ahora estoy hablando con él y como le digo yo, pues, ahora sí que yo voy a tratar de cumplirle y pues él me dice que pues, necesita él, que necesita que, pues yo le dije que no, pues voy a hablar con mi mamá, le digo, y para que, para ver si ella puede, pues sí que le ayude allá, ¿me entiende? Yo le voy a mandar dinero para que le, por así que le busque un apartamento o algo así, ¿me entiendes? En lo que yo hablo con Valeria y le digo yo, ahora sí que le explico yo todas las cosas, pero pues yo no creo que ella se entere ahorita. O sea, ¿por qué, Pedro? ¿Por qué? O sea, no manches, hijo. De verdad. ¿Cómo? ¿Cómo no piensas en las niñas? O sea, a mí me vale más lo que tú hagas. O sea, me duelen las niñas. O sea, imagínate el día de mañana que sepa Valeria. No, pues usted sabe que ahora sí que fue, pues, no sé, la calentura, ¿verdad? No sé. En ese momento, pues, no lo pensé. No sé qué me pasó. No sé cómo voy a caer en eso. Obviamente lo hiciste porque ya no quieres a Valeria. Lo hiciste porque no quieres a Valeria. No, hijo. No, hijo. De verdad, o sea, siento bien feo lo que me estás diciendo, te lo juro. Como no te lo puedas imaginar. De verdad. Pero pues ya se va a hacer, ¿no? Si, pues decirle el bebé, pues también va a ser su nieto, igual que Charly. Pues sí, Pedro, pero no, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué haces eso, hijo? O sea, no manches, Pedro, ¿cómo haces cosas sin pensar, hijo? Ya tienes 22 años, Pedro. Aquí está el señor y pues le digo que pues, el señor está Pedro está medio molesto. Pedro. Y pues y, cuando pues, termines la llamada con me avisas, me tocas fuerte la puerta. Ahorita acaba de llegar y pues parece que él quiere hablar con usted para asegurarse que pues no le estoy mintiendo yo y que parece que le voy a ¿Y tú qué quieres que yo le diga al señor? ¿Que estás casado? No, pues que no le diga, pues cómo le va a decir si lo que no quiere es que le hable al policía o este del otro, porque si sabe él que estoy casado le va a hablar al policía. ¿Tú crees que tú no te merezcas eso? ¿Eh? Tú dime, ¿tú crees que no te merezcas eso? Pues que yo no sabía que ella era menor de edad, yo cómo voy a saber. Por eso, o sea, tampoco te pusiste a pensar que le ibas a dejar embarazada, ¿no? ¿O no? Pues yo así que ayúdeme, pues no le diga a usted que estoy casado, así que hágame ese favor. O sea, ¿por qué me metes a mí en eso, Pedro? No manches, hijo, imagínate. Pues entonces, ¿con quién voy a contar? ¿Quiere que le diga a mi papá? Que no, 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 Pedro, ¿por qué haces tantas pendejadas, hijo? O sea, ¿por qué? Sí, porque, o sea, ¿por qué porque, no te pusiste a pensar en las niñas? Escúcheme. Es que el señor quiere hablar, es que ya viene el señor, es que el señor quiere hablar con usted porque quiere saber bien con quién va a llegar a México, Cristina, o que quiere mandarla la otra semana. ¿Y a dónde va a llegar? Sí, May, pues es que el señor es de allá de Michoacán y pues se ve el señor, pues así que, pues bien cabrón. No mames, eso no. ¿Y entonces qué me va a hablar o qué? Sí, pues ahorita viene, porque está ahí en el cuarto con ella. Pues sí, ¿A dónde estás pues, tú? Pues dígale que está, pues ahora sí que ella va a estar bien, que va a llegar allá. Oye, ¿a dónde estás tú? Pues me salí, le digo, porque ando acá, ahora sí que vine a hablar con ellos. No, Pedro, no, en serio, de verdad, hijo. No, de verdad que yo pensé que te... Yo pensé